This should be played at high volume. Bien, así comienza eh, la segunda edición, el segundo episodio de Un Podcast en Pañales. El podcast dedicado a revisitar, analizar y recordar Rugrats, o mejor conocido en Latinoamérica como Aventuras en Pañales. Y no estoy solo en este hermoso recorrido eh, del recuerdo, sino que estoy con mi fiel compañero Tiago. ¿Cómo estás, Tiago? Hola, Branco, ¿mandas? Eh, bastante contento, muy contento de estar acá por segunda ocasión eh, analizando Rugrats. En esta ocasión, este segundo episodio, eh, después de ya varias semanas, eh, quizás nos retrasamos un poco, pero bueno, acá estamos de vuelta. Vamos a retomar con la segunda temporada de Rugrats. Nosotros ya analizamos la primera y seguimos, vamos a ir temporada por temporada, como dijimos. Eh, o por segmentos también, digamos, temporales. En este caso vamos a analizar toda la segunda temporada de Rugrats eh, y vamos viendo cómo evoluciona la serie. Esta temporada que fue estrenada en 1992 y 1993, ahí mitad de año y mitad de año, eh, y que continúa la línea que había trazado ya en el 91. Incluso mejorándola un poco. Y explotando aún más algunos, a, algunas cosas que había dej, dejado ahí como para, para, para seguirlas. Acá se ve todo bastante más pulido. Eh, vemos que adoptan una forma que va a ser la, la más distintiva, la más recordada por la serie en general. Eh, vemos que tomaron bastantes cosas que sirvieron en la primera y descartaron un montón que ya no, no, eh, no funcaron, qué sé yo. El. El hincapié en los adultos, por ejemplo, armó bastante en esta segunda temporada, y se terminó fijando más en chistes puntuales, no son tantos, no es tanto como en la primera temporada donde ellos marcaban la dinámica, sino que ahora mismo tenemos a los bebés. No del todo, quizá es, eh, se vea más en, en futuras temporadas, pero marcamos esto de la doble línea de tiempo, si quiero la doble realidad. Una la que ven los niños por a través de la imaginación, y otra la que sucede en el mundo real, y otro el paralelismo de los adultos que lleva a ese, a esa fantasía. También vemos la diferencia, como bien dijiste, no solo dentro de las tramas, sino también en la animación. Eh, en esta segunda temporada vemos que hay un rediseño sutil, pero rediseño en sí de casi todos los personajes. La animación se ve un poco más pulida. Más redondeada quizás, Rura siempre tuvo esto, esta, estas líneas ahí medias, truscas ahí medias, eh, como decirlo, de eh, pero estos modelos ya son los que quedan para toda la serie también. Sí, sí, es como que hubo un mejor manejo de quizás de storyboards en el uh -huh. sentido de que se define bien la forma de la cabeza de cada persona eh, la estatura que tiene eh, los colores los que la paleta de colores también está bastante más marcada si bien no cambia uh -huh. si combina mejor así es eh, esto se debe también a que eh, la animación pasó a ser hecha por un estudio que se llama Zungu Entertainment eh, en reemplazo del anterior que había sido el estudio Wang que lo conocemos de Hey Arnold, porque se encargaron de hacer algunos episodios con una animación bastante fea, que fue la peor que tuvo Arnold y que después fue reemplazada también. Quizás, bueno, este estudio logró entenderse mejor con, con el equipo de trabajo. Um, uno de los diseños que más me llamó la atención fue que, por ejemplo, el rediseño de Angélica, que ya no usa pañal Angélica, sino que eh, tiene un pantalón azul. En la temporada pasada usaba, usaba pañales. Eh, bueno, la cabeza de Tommy con respecto a su cuerpito, si bien ahora su cabeza sigue siendo grande, eh, el cuerpo sigue siendo pequeño, pero queda bastante más proporcionado. Antes eso iba variando bastante. Sí, también, por ejemplo, la boca de Carlitos siempre terminaba como en un pico y ahora ya no, es como un poco más humana. <laughs> Me causa mucha gracia a veces cuando a Carlitos se lo ve de perfil. Normalmente estamos acostumbrados a verlo de, de frente, eh, con toda su cara expandida, y es como que cuando lo vende perfil parece un personaje de Charlie Brown. <laughs> es verdad, es verdad. Eh... Cosa que quizás con otro personaje no pasa tanto, porque los gemelos, como que esa forma que tienen como balada de la cabeza, se respeta cuando se vende perfil. Sí, lo, los gemelos me recuerdan más a un feto, eh, quizás, <laughs> con la forma de, de la cabeza. Puede ser, puede ser. Y bueno, Tommy nada tiene la ventaja de que su cabeza es tan deforme que se ve normal de todo ángulo. Sí. Pero bueno, para meternos ya dentro de los episodios, tenemos que hay una dinámica que se empieza a aprovechar mucho en esta temporada, como para empezar a nombrar episodios, que es la de la imaginación. En la temporada pasada tuvimos que los chicos, por ejemplo, se imaginaban que eran perros y. Los adultos los veían a ellos arrastrándose por el suelo como perritos. Y acá, en el episodio, en uno de los primeros temporadas se llama Piratas y Mamilas. Los chicos imaginan que son piratas y que hay un tesoro escondido en el jardín. Y nosotros vemos eh, cómo vemos la imaginación. O sea, vemos todo el... a ellos vestidos de piratas arriba de un barco. Lo vemos en la playa. Es como que somos parte también de. de esa. de, de toda la secuencia imaginaria de los chicos. Mm. Eh, esto también se ve, por ejemplo, en el capítulo de, de la caja, eh, mm. donde, bueno, eh, Hugo compra una especie de juguete que hay que armar, una especie de, de fuerte infantil para que los niños jueguen, eh, que mm -hmm. viene en una caja grande, esa caja pasa por las manos de medio que onda. Eh, cadena de favores, algo similar, pero pasa por las manos de cada uno de los bebés. Primero juega Tommy con esa caja, después a esa caja llega a la casa de Carlitos. Carlitos juega con esa caja, llega <laughs> a la casa de los gemelos y ellos juegan con la caja. Finalmente eh, claro. vuelve a la casa de Tommy, donde se juntan todos. Y ahí los vemos que están ellos peleando por la caja con Angélica. Eh, y en la fantasía, ellos son un grupo de cavernícolas. Intentando quitarle un tesoro a Angélica. Y desde la perspectiva de los adultos, cuando los espían o los ven a través de, de la ventana, ven que están jugando de esa misma forma. Ven que Angélica sostiene la caja y los niños están intentando quitársela. Eh, de, de entrada, lo maravilloso que es y lo tan real que es comprarle un juguete carísimo a un chico y después se queda jugando con la caja. Sí. Eh, me, me hace recordar mucho el episodio de Esponja también. El, el de la caja <laughs> eh, sí, sí. sí en, esta, en este episodio de la caja Tommy se imagina que corre carreras, Carlitos se imagina por ejemplo que viaja al espacio, los gemelos se imaginan uno que es una caverna y el otro que es una casa, eh, Angélica medio cortamambo, le dice que es una caja solamente, eh, y medio que se las rompe. Y cuando las rompe, los chicos agarran pedazos de la caja y siguen imaginando. Sí, 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 que a se enoja más todavía les quita hasta los trozos de caja, trozos de cartón. Eh, bueno, el desenlace es que Hugo, como no pudo armar ese armatoste, ese porte, eh, tirar toda la mierda y les da cajas a los niños para que jueguen. También, eh, eh, volviendo con esto del imaginario, no solo vemos secuencias imaginarias de los bebés, sino también pesadillas eh, con un tono ya surrealista. Eh, y casi todas las pesadillas que hay esta temporada son de carritos. Te voy a mencionar, por ejemplo, eh, una que tiene cuando, en el episodio donde no, no quiere usar la basinica. ¿Te acordás de ese? Sí, sí, Capitulazo. Eh, de, hago la pequeña aclaración de que me encanta el hecho de que continúen con esta línea, de que varias varios tramas sean... Asuntos de, tanto de bebés como pueden ser reales, como de padres primerizos reales. Como hacer que el nene use la vacinica o, o cambie los pañales, deje de usar pañales. Es una vacinica No podrán creer lo que quieren obligarme a hacer. ¿Qué, Carlitos? ¿Sí? ¿Qué? ¿Quieren obligarme a.? ¿Quieren obligarme a.? Ay, no puedo decirlo. Dinos, ¿Sí, Carlitos. ¿Quieren obligarme a.? ¿Usar esa cosa en lugar de mi pañalito? Ay, no puede ser. Sí, ¿cómo te pondrían los pantalones? Sí, sí, eh, en ese caso Carlos no, no lograba que, que Carlitos use la vacinica porque no quería dejar su pañal. Entonces se lo deja a Didi y a Hugo, quienes durante todo un fin de semana medio que lo tienen ahí para que lo use. Eh, Carlitos tiene pesadillas en esta la que te contaba que imagina que está en una como medio una cárcel y la silla vendría a ser la la silla eléctrica vendría a ser la basílica Sí, silla eléctrica. Si sí, aparte él lo interpreta como una tortura el hecho de que de no poder usar su pañal, de, de cambiar algo tan radical como bueno, cada vez que tengo que tengo que cagar, tengo que ir hasta un lugar y sentarme y hacer, <laughs> o sea, no, no no tengo la comodidad del pañal. Que si lo pensás desde esa perspectiva es como bueno, de ahora en adelante algo tan rutinario cambia eh, rotundamente de, de proceso y nada te tenés que adaptar a eso sí 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 aparte Carlito que es el más grande de los bebés sufre este cambio antes que todos eh, los otros no se ven obligados a, a usar la basinica porque no tienen un año recién hay una pseudo secuela de esto porque después tienen que empezar a usar el inodoro o, o el inodoro eh, con una especie de soporte para que para, para que no se caiga digamos Mira, eh, después otra pesadilla de Carlitos, en realidad es una... Más, medio un flashback distorsionado por sus miedos, exagerado también porque se ve que Carlitos exagera mucho las cosas. Por ejemplo, en el capítulo de la, la inyección, a Tommy le dice que lo van a, le, dar un, le van a dar una inyección y eh, Carlitos se asusta al oír esto y le explica a Tommy cómo es. Y le cuenta toda una secuencia donde él fue a vacunarse y el doctor era un... O sea, el doctor era normal hasta que agarra la, la, la jeringa y se transforma en un monstruo con cara de payaso. Y, y nada, lo deja a Tommy muy asustado. Tommy asiste a... Lo llevan al doctor, trata de huir con otro nene. Pero al final se da cuenta de que era un pinchacito, le dan una paleta. Y la que termina sufriendo todo es Angélica, que sale llorando. De... Angélica es que sale, sale llorando. Mm -hmm. Yo me acuerdo cuando era más chico. Eh... Y cada vez que me ponían una inyección me compraban un huevo kinder. Ah, Sí, está bien, está bien. Es como, bueno, eh, pasaste este nivel, te mereces una recompensa. Sí, es para que no llore en realidad. Sí. sí. Eh... Otro que tenemos es eh, lo que hacen los grandes, otra pesadilla de Carlitos. Lo que hacen los grandes, totalmente. Que al principio no se nos dice que es una pesadilla, sino que al final del capítulo cuando él despierta, vemos. Mm. Eh... Es un capítulo bastante recordado últimamente por los memes. Eh, ya no quiero ser grande. <laughs> Dice. Espera, Carlitos. No, Tommy, yo me voy de aquí. Quiero ser bebé otra vez. Ya no quiero ser gente grande. Ah, no lo vi nunca en un meme, ese, vos Sí, 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 ya no quiero ser grande, Tommy. Eh, nada, eh, lo gracioso de esto es que. Primero que es medio una precuela de rubules crecidos, porque es la única vez antes de ese episodio que vemos. Los vemos a ellos como. Adultos. <laughs> como adultos, sí, es verdad. Que es genial porque en realidad es... Tommy en particular tiene el cuerpo de Hugo, nada más que en la cabeza, en lugar de la cabeza de Hugo está la cabeza de Tommy, exactamente igual. Carlitos no, Carlitos tiene un, un cuerpo en huevo, <laughs> donde no es el de Carlos al menos, pero bueno, es lo mismo, es un cuerpo de adulto con la cabeza de Carlitos. Y, eh, y es gracioso porque, nada, o sea, ellos imaginan la adultez como... O sea, siendo ellos, pero pudiendo hacer lo que no pueden, rayar las paredes. Sí, teniendo la teniendo toma... libertad de, de rayar las paredes, de comer cereal todo el día. Eh, Se imaginan que una multa de tránsito es una entrada para rectar. Y, pero la pesadilla comienza cuando eh, van a trabajar y la jefa es Angélica, que básicamente es el diablo en su oficina. Y los empieza a perseguir por todos lados con un ejército de robots con una cara muy turbia. Sí, es muy onírico todo. Eh, me acuerdo cuando va por la calle que, bueno, Tommy conduce y ve conducir tanques, barredoras, qué sé yo, eh, topadoras. Después el cielo y las nubes son, son almohadas. Sí, sí, eh, todos. Muy... Ahí hay una, una especie de exploración surrealista por parte de los, de los guionistas que está muy buena eh, y que le da, bueno, un, una, un poco de esencia acá a estas primeras temporadas, como dijimos. Después, otra pesadilla que tienen... Es en el episodio. Eh, ¿Cómo era es que se llama Cariño aquí? encogía a los niños. Cariño encogía a los niños, que hay una película que se llama así, ¿no? Sí, sí, sí. <laughs> es de la época de Hércules, cuidado, Hércules vigila. Es mm. una película de Telefe, domingo a la tarde. Bueno, y en esta es básicamente una parodia a una película que se llama El Viaje Fantástico. Una película de ciencia ficción donde eh, acá los niños, parodiándola, se meten al cuerpo de Carlitos. Porque se tragó una semilla de sandía y piensan que les va a crecer y va a explotar. Todo esto a raíz de una película que están viendo los adultos, donde eh, unos terroristas aparentemente inyectan al presidente con una bomba miniatura. <laughs> y tiene que, y la, la, un grupo de científicos tiene que encogerse y emprender una expedición para eh, sacar la bomba del cuerpo del presidente. Pero hay un científico malo que quiere hacerla explotar. Sí, eh... como Angélica quiere hacer crecer la planta. Claro, porque Angélica cuando llegan al, al estómago de Carlitos revela que en realidad ella quiere hacer crecer la, la planta. Y Tommy le dice, Angélica, si vos querés hacer explotarlo, eh, vas a estar acá adentro cuando explote. Y dice, no me había dado cuenta de eso. <laughs> Hablando de pesadillas de Carlitos, Carlitos tiene muchos episodios de esta temporada también. Yo creo que acá se dieron cuenta que Carlitos era... Y el, no quiero decir que más garpaba sino el, el sí actualmente es el más recordado inclusive Carlitos el personaje sí Carlitos eh, en la primera temporada no tuvo ni un episodio no tuvo mucho protagonismo tampoco eh, aparte de ser el amigo de Tommy y acá lo transforman en un personaje esencial no iba a decir que también tiene un cómo decirlo un setup muy bien armado, y, y que por ahí es un poquito más empático, a diferencia de los otros, no, no, no viene de una familia de tipo, sino que tiene un padre soltero, eh, que todavía no oh, o sea, en esta temporada se establece que es soltero, porque la madre no, ni señal de noticias, pero no se dice por qué, después nos enteramos. Después sí. está el tema de que ser la viva imagen de su padre, ya de entrada eso es gracioso, y sí. que suma mucho más que el padre sea un loser. Por ahí después eh, nosotros vemos escenas de los adultos entre lo que pasa con los bebés siempre y por ahí se, hay diálogos donde se nos muestra un poco qué hacen. Carlitos en un momento, el padre de Carlitos dice ser burócrata. Y bueno, nada, esta caracterización de que tenga siempre miedo a todos también resulta increíblemente gracioso. Eh, también se exagera un poco de Carlos eh, lo sobreprotector que puede llegar a ser con, con Carlitos y lo común que tiene con Didi de esto de tratar de ser los mejores padres. Sí, académicamente posible, mejor dicho. ¿Me vas a preguntar? Sí, te iba a preguntar eh, qué episodio de Carlitos te acordás primero. Eh, de las gafas de Carlitos, uno de los primeros. Ah, de las eh, gafas de Carlitos. Bueno, por algo bastante superficial, que es, eh, bueno, el capítulo, valga la redundancia, Carlitos pierde sus lentes. Eh, se pierde él porque no puede ver nada Los chicos tienen sus lentes e intentan encontrarlo Y hay esta proporcionalidad de que Carlitos con la miopía no logra ver Y los chicos se ponen sus lentes para intentar ver como Carlitos Y eh, también ven todo mal porque tiene un aumento muy grande se ve sus lentes eh, Y cada vez que oh, vemos la perspectiva de Carlitos eh, con su miopía O que los otros veces ponen sus gafas se escucha un sonido muy gracioso, un efecto sonoro muy gracioso. Sí, está bueno, eh, se juega mucho siempre con, con esto de las perspectivas o cómo ve cada quien el mundo eh, en Rublats. Eh, también pasa, por ejemplo, eh, para irme un poco por el lado de Firulace. En el episodio de, de, de que se pierde Cintia, Los siete viajes de Cintia. Eh, que es un episodio donde Tommy y Carlitos le le medio que le toman prestada Cintia Angélica y se termina yendo por el, por el por el agua por la cañería. Creo que es el primer capítulo donde sentí compasión por, por Angélica porque realmente se veía triste. Sí, sí. Y bueno, lo que me llama la atención de ese episodio más que la historia de de, de Cintia es cuando vemos a Firulai que es el que la termina rescatando y el, por momentos vemos cómo Firulais los ve a ellos, cómo los escucha, cómo los ve en blanco y negro. <laughs> ¿Aceptas a este perro como tu esposo? Pues largo de aquí y no vuelvas nunca, perro mugroso. Sí, es, eso también lo he recordado bastante. Ese, ese momento es muy bueno. Y es algo que siempre está presente en Rugrats también, esa, esa parte. De, de cómo ver el mundo desde distintas perspectivas. Eh, volviendo al episodio de las gafas de Carlitos. Me mata que en un momento se le larga a llover afuera y él piensa que los arbustos son sus amigos. Eh, pisa, su, pisa los anteojos de, de, de que piensa que son de él y se le haga llorar. Y al final terminan, eran de la abuela. Al final, <laughs> eh, otro que también podría nombrar, eh, quizás sea el del amigo invisible. El de. ¿Cómo se llamaba? Eh, eh, mi amigo Barney. Donde, bueno, el capítulo comenzaba con. Tres bebés, fili y Tommy, aburridos en la casa. Y cae Carlos con Carlitos, lo lleva por una de las excusas per se que usan los adultos para caer en las casas. Eh, suelen ser bastante, eh, en un punto como bastante redundantes. O intentan hacer chiste con eso más de una vez. Y bueno, Carlitos cae siento que tiene un nuevo amigo con el cual siempre tiene aventuras. Eh, el cual con el cual exploró el armario del padre que siempre le, do, le dio miedo, pero con este nuevo amigo, Barney el hombre, no tenía miedo. Eh, y los chicos se emocionan porque dicen, bueno, es un chico, es un bebé eh, increíblemente valiente y dan ganas de ir de aventuras con él. Eh, pero Carlitos le dice más de una vez que no, que no puede ir hasta la casa, que no le dejan cruzar la calle, que sus padres tampoco los dejan cruzar la calle y que solamente va a su casa, algo por el estilo. Sí. Eh, al día siguiente los, todos los bebés van a la casa de Carlitos y él dice que Barney no pudo ir pero le va mostrando las cosas que descubrió con su nuevo amigo y que él, lo que sí. descubrió es, es básicamente el armario del padre con un pescado enmarcado eh, bueno, me resulta tierno porque al final resultaba que Barney era un amigo invisible, o sea un amigo imaginario de Carlitos eh, con el cual, bueno, él hablaba y tenía distintas aventuras y sentía confidencia y los bebés intentan integrar a este amigo invisible, a, a su grupito. Lo cual los lleva a meterse en problemas, porque iban a ir al ático donde no podían ir. Y Carlitos se da cuenta que eso es peligroso y le, los convence de que Barney nunca existió. El capítulo cerraba con que Carlitos le decía a Barney: eh, mejor no le decimos nada a nadie de, de, de que vos existís, de que sos real, y siempre vas a ser mi amigo. Un capítulo increíblemente tierno e increíblemente. Eh, bien aprovechada esta temática de, del amigo invisible es, es hermoso, sí porque Carlitos digamos proyectaba todo lo, lo, lo que él no podía hacer en el amigo invisible que era valiente eh, y sacaba todo ese lado aventurero. Yo nunca tuve un amigo invisible, pero sé que, 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 que me han contado digamos personas que amigos que en su infancia los han tenido no no yo tampoco tuve una experiencia con amigos invisibles sí con con peluches. Pero no con, con Amigas Invisibles. Ahí este, se toca el tema de los peluches, justamente en esta temporada. Hay un episodio que se llama Rebelde Sinocito de Peluche, eh, que trata sobre. Eh, Tommy, justamente episódicamente en este, en este momento, tiene un, un, un león de felpa que se llama Pepe, el cual se ensucia mucho y Didi lo termina tirando. Tommy se le a llorar porque va a extrañar a Pepe. Y Angélica le da el consejo de que se tiene que portar mal para que le den lo que quiere. Entonces termina manipulándolo para que Tommy haga de todo, se porte mal, Didi ya no sabe qué hacer. Eh, y como no le funciona, Angélica le dice: No, vos tenés que tirarle algo valioso. Y buscan los, el collar de la madre, lo están por tirar a la basura. Y Carlitos, en este episodio, actúa de la voz de la razón. Y a último momento lo convence a Tommy de que, de que no se vuelva malo porque. Va a terminar en la cárcel o algo por el estilo. <laughs> ya tenían conciencia de lo que era la cárcel, ¿viste? Sí, eh, sí. Y bueno, y Tommy decide no tirarlo, y justo aparece. En el momento que decide no tirar el collar al basurero, aparece Didi con un osito de peluche nuevo, o el mismo parece que es. Yo creo que es nuevo porque el otro lo había tirado. Y, y él le devuelve el collar, el que le iba a tirar. Sí, que creo que le dice a oh, mi collar cómo llegó aquí, creo. Lo, sí, lo sí. de forma bastante sencilla. Sí, sí, porque a ver, los adultos nunca van a pensar que los bebés hacen todo lo que hacen. Siempre hay una explicación. No, También después de Carlitos estaba el episodio del Tobán el, Ah, el del Tobán, sí, sí que era el juego, el único juego al que Carlitos no le tenía miedo, ah, eh, que comienza con una secuencia casi Webster. Eh, donde Carlitos toma la decisión de enfrentar su miedo. Nos redan a entender que es algo como cortante para él enfrentar su miedo al tobogán, eh, pero por de nada simplemente no puede y termina llamando a su papá para que lo venga a ayudar. Bueno, entonces el capítulo trata de. El desarrollo del capítulo es básicamente Carlitos tratando de superar el miedo del tobogán. En un momento le piden ayuda a Susi que es un personaje nuevo. Susie. Vamos a hablar un poco de Susy. Es uno de los personajes que se introduce en esta temporada, la familia Carmichael en realidad en un episodio muy divertido también que es eh, la familia carmáico justamente se llama eh, que se muda en el frente una casa que tenía mala fama de estar embrujada eh, y acá conocen a esta familia de afro afrodescendientes que sería la madre el padre y cuántos hijos cuántos hijos eh, cinco hermanos creo cinco hermanos ¿Cinco? que yo no lo no recordaba ninguno de, de esos personajes Sí, eh, no, es Susi y otros tres. Ahí está. Ahí está, son cuatro en total. Una familia numerosa, eh, que vemos que son dos hermanitos, una hermana mayor. Eh, y que me encanta la introducción de Susi porque eh, están ellos corriendo como que le robaron algo y viene Susy llorando. Eh, y cuando lo encuentra a Tommy, se lo topa y le dice, hola, soy Susy. y yo soy Tommy. Y dice, vení que te muestro mi, mi casa. Así de la nada, ¿viste? Se, se, se olvida. Y, y Tommy le dice... Eh, Pero no estabas llorando por tu paleta o algo así. Sí, pero ya no importa, dice. <laughs> Me encantó ese momento. Quería llamar la atención nomás. No, eh, para mí es como mostrarte esto de la infancia de que no no, no todo importa tanto, es como que te olvidas de las cosas al toque. Eh, no, nada es tan serio. Y nada, le muestra su casa a Susie y en un momento quiere, quiere mostrarle su habitación, porque ella entiende de que de la otra casa se trajeron todas las habitaciones. Y menos la suya. <laughs> Que en realidad es porque no está armada todavía. Eh, y también, bueno, se nos introduce a los padres, que la madre es como estudió de todo, hizo de todo de la madre. Ah. Sí, que vemos que le tiene media medio envidia. Claro, no sé si envidia, pero parece una envidia más sana en realidad, que, que otra cosa. No, no, no noto que sea de mala leche. Pero lo curioso de todo esto es que se nos cuenta todos sus antecedentes, pero no sabemos de qué trabaja hasta la película. Que te acordás que en la película era la, la partida. Es verdad, es verdad, era la partera, no me acordaba. Sí, también tenemos que recordar al padre de, de Susi que es un escritor de... ¿Cómo lo llamaban? en Porque cambia el nombre, los ositos cariñositos sí, serían, serían sos... una parodia de los ositos cariñositos. Sí, los ositos bobos le dicen en este episodio. <laughs> sí, posteriormente usan otro nombre. Esto confirma que yo la, la otra vez había dicho en, en la entrega anterior, eh, cuando iba en el capítulo de cine, que se me hacía que totalmente normal que hubo al ser un padre joven, sea fan de una serie animada que... Está destinado originalmente para niños, algo que pasa hoy en día. Y bueno, acá justamente el choque de esta trama es cuando Hugo conoce a uno de los escritores de esta serie, que él ama, y lo, lo acosa durante todo el capítulo, rompiendo la abuela con, con el show. Y nada, el papá de Susi medio que no quiere saber nada. Sí, sí, medio como... No le gusta que le abren su trabajo, pero bueno. Eh, sí, el capítulo termina con, con Susi encontrando que, que armaron su habitación y nada. Eh, se convierte en un personaje bastante regular después. Eh, y sobre todo en la rival de Angélica. Hay un episodio también en esta temporada. Que, se, que es básicamente ellas dos compitiendo. Que se llama um, Pickles vs. Carmichael, se llama el episodio. Eh, y ellas hacen competencias de todo para ver quién es la mejor. En un momento corren una alta carrera en el patio de Susie. Que Angélica conduce el auto de, de bomberos. Y Susy en un triciclo. En un momento hay un caracol en la pista. Y es como la que hace que se. El que se hace que se estrelle Angélica y pierda la carrera. Eh, pero bueno, todo termina resolviéndose con que una es mejor para unas cosas y otra es mejor para otras, pero discuten igual al final del episodio. Y los bebés sufren porque eh, tienen que aguantarlos discutiendo. Susie es un personaje que fue creado específicamente para ser la rival de Angélica, uh -huh. cosa que funciona muy bien en la serie. Sí, 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 es genial la dinámica, porque ella es como la... Bueno, la mayor, pero buena. Eh, lo, los chicos, como, como en el de Tobogán, asisten a ella para, para que resuelva los problemas también a veces. En cambio, Angélica no. Angélica sí, es... es la Venom de Angélica. Sí, la Venom de Angélica. Y Angélica también tiene sus episodios. El primero de todos dedicado a ella es el Angélica se enamora. Ese lo habíamos repasado en nuestro en nuestro espacio eh, Vecinos Nictuns, especial de Rugrats del Arnoldo Podcast. Supongo que si están acá lo conocen, si no, vayan a verlo. Eh, bueno, la trama iba de que Angélica conocía a este niño, del cual se enamoraba. Y que el chico era una. Se llamaba. En, en, en español se llamaba Pepe, creo, también. Eh, le ponían Pepe a todo en el, en el doblaje. <laughs> y era básicamente una, una copia de James Dean. En inglés se llamaba Dean, justamente. Eh, todo rockero, chaqueta de cuero, el peinado con gomina. Una, una guitarra. Una guitarra de una cuerda. <laughs> Al principio eh, era como el mayor que venía. Que habían invitado, no me acuerdo por qué, eh, a jugar y era, se hacía re amigo de los bebés. Eh, con Tommy hablaba de esto, con Carlito del otro, con los mellizos del otro. Me encanta por las conversaciones que tenía. Era como, a los mellizos les preguntaba: ¿Y ustedes no se cansan de estar todo el día juntos y no pueden desarrollar sus individualidades? Sí, era como, era un bohemio. Claro, era el bohemio. Angélica trataba de llamar su atención, no pudo hasta que se puso en peligro. Lo ella lo rescata y nada, se enamoran, como sucede siempre en las películas. <laughs> y, y nada, en un momento están ahí a punto de besarse, pero eh, suena la campana que es la madre llamándolo y le dice: Hay una mujer más importante en mi vida. ¿Quién es esa mujer? Le dice Angélica: Mi mamá. <laughs> tan real y tan, tan edípico, como naturalmente, porque tienen tres años. Sí. Y lo más gracioso del episodio también es que esto es lo que vemos como un relato de Angélica que va en el auto con el padre y ella mira a través de la ventana de la lluvia a caer, como, como Bulma en el ending de Dragon Ball. Fantasía, <laughs> Romance te puedo dar. Romance eh, te puedo dar. Sí. Hay otro capítulo que tiene un interés romántico de esta temporada. No sé si lo recordás. Mm, Se me ocurre el de, el de Laura sin sombra. Exactamente, eh, el de la niña de la comida de uh -huh. eh, Básicamente el abuelo le toca, se ve por esa semana, cuidar a los niños, a Carlitos y a Tommy específicamente, y los lleva a una plaza. Y se, se ven una temporada de calor porque los lleva a una plaza nueva donde hay, donde esos días justo hay mucho sol. Y conocen a un grupo de nuevos niños, entre ellos una niña, de la cual parece que Tommy tiene una especie de crash. O sea, por parte de la niña hacia Tommy, no tanto de Tommy. Sí. Pero esa, esa plaza eh, estaba asediada por una bully, por una niña eh, mala que comía mucha comida de chatarra y molestaba a todos los otros niños. Eh, o, todo este capítulo tiene una temática webster porque, bueno, los bebés tienen sombreros de vaquero, qué sé yo. Eh, el lugar donde se juntan parece una cantina. Sí. Y... Nada, el capítulo va de que de Tommy enfrentándose a esta niña en dos ocasiones, en la primera medio que a Carlitos le hace una marca de chocolate como si le estuvieran marcando ganado, <laughs> y a Tommy le mete dentro del pañal un helado, y así los sí. derrota. Y a Belinda, que era la, la bebé que, que vos decís que tiene que con Tommy, le revienta la goma de mascar en el pelo y al otro día aparece con el pelo cortado, pobrecita, me da una lástima. Eh... Sí, a mí también. Pero bueno. Con de oro aparte. sí. Pero bueno, Tommy logra enfrentarla y le revienta un chicle en la cara a ella. Y al otro día aparece la misma bully, eh, también pobrecita, te das cuenta que es una nena al final. Eh, y aparece con el pelo cortado y comiendo barritas de, de zanahoria. Y, y nada, la terminan invitando a jugar por lástima. Y termina todo bien. A mí me encanta esa simpleza de, bueno, eh, era una bully. Al día siguiente era mi Sí, y sí, sí. Eh, eh, los niños son así. Sí, así, así, totalmente. Sí, eh, me encanta, me encanta. El final también está buenísimo. Que Tommy dice: Debo irme. ¿Pero dónde vas? ¿Cuándo volverás? No sé, algún día, tal vez mañana. Debo ir a mi casa a comer y quizás dormir. Y se van caminando al horizonte. Ah, sí. eh, Estoy muy seguro que es una referencia a una película, pero se las debo. Sí, sí, anda a saber qué película es. Bueno, el Tommy Valiente también se desarrolla mucho en esta temporada. Eh, hay un capítulo donde Didi lo deja en una guardería y él, como, como Maggie en aquel episodio de Los Simpsons, organiza una escapada, una huida, una fuga. Conoce a varios personajes episódicos: un bebé que sabe hacer cosas con plastilina, una bebé que sabe construir con, con palitos de, con, con ladrillos, eh, un bebé que es más alto que él. Y con eso logran hacer una montaña de ladrillos, él se sube y usa una llave hecha de plastilina para abrir la puerta. Sí, me acuerdo cómo se le iba rompiendo la llave a medida que pasaba y justo entraba Didi. Sí, sí, justo entraba Didi. El tema que también era como una, medio una guardería prisión de alta seguridad. Eh, <laughs> y tenía una, tenía una, una dueña, o la, la, la que supervisaba todo, que era medio también una. no sé, te hace sentir que era como una, una Terminator de la vigilancia. <laughs> Aclaremos que en esta temporada está la creme de la creme, digamos. Esta y la próxima son las dos mejores temporadas de toda la serie y probablemente que tengan los capítulos más recordados. Sí, sí, sí. Como dijimos, la, la, la época de oro de Rubrats es todas estas primeras tres temporadas que tuvieron su, el mismo equipo creativo, digamos, a cargo. Otro episodio así de Tommy, que en realidad no es Tommy Valiente, sino Tommy. Perdido. Es recurrente que se olvide de esta temática de que se, se lo olvidan a los bebés y se pierden. En este caso. En Igual el, esta, en esta temporada es menos común. Sí, no es tanto, pero siguen siendo distraídos los padres. En este caso, el abuelo va con Tommy. En uno de los capítulos más turbios para mí de la temporada, quizás de la serie, eh, va con Tommy al supermercado. Eh, en un momento ven a un tipo que tiene un auto antiguo que de los que les gusta el abuelo. El abuelo se sube con Tommy, pero el carrito se le se le va por, se le se le mueve y se le va, entonces lo va a correr y cuando vuelve al auto, o sea, el auto se fue. Y al, le pregunta al sujeto ¿dónde está tu auto? no era mi auto, dice, <laughs> se había subido a un auto que no era de él, y había dejado a Tommy y se lo llevaron. Tommy termina en una mansión eh, de dos eh, viejas excéntricas que son hermanas y que parece que heredaron, heredaron toda una mansión. Y tienen un mayordomo y medio que son re excéntricas. Y lo ven a Tommy en la bolsa de compras. Y medio que lo, lo, lo quieren adoptar, pero a escondidas, Sequestar. medio a secuestrar, sí, básicamente. Porque le dicen al mayordomo: No digas nada, no llames a la policía. Nos quedamos con el bebé típico de aristócrata, sí, típico. Mientras tanto el abuelo eh, hace su investigación porque le venía contando historias de detective a Tommy y él hace, dice vamos a hacer la de detective y averigua dónde está va hasta la casa se infiltra medio que se hace pasar por eh, limpiador de chimeneas y, y las termina las termina descubriendo que tienen a Tommy porque encuentra una zanja en el suelo eh, y le muestra fotos de Tommy y las convence de que se lo devuelvan cosa que a ver ellas <laughs> lo, lo tenían secuestrado en realidad, él tranquilamente pudo haberle hecho una denuncia. Aunque Aunque el abuelo también podría haber ido preso <laughs> por perder el bebé. <ríe> claro Es <laughs> eh, sí, verdad. Y a Tommy en ese momento el, el, ellas le decían Eustacio. Le habían puesto como el padre de ellas, que estaba muerto seguramente. Adiós, Lu. Adiós, Eustacio. <laughs> Eustacio. Podemos hablar del abuelo también, otro personaje que, que tiene protagoniza un par de capítulos en esta temporada bastante piolas. Tenemos la, el capítulo La cita del abuelo, que trata de que el abuelo Pickles se encuentra con un viejo amor de su juventud, la Amalia era el nombre. De la nada, uh -huh. de la nada recibe un llamado de ella y dice, voy a estar una noche en la ciudad y quería encontrarme con vos. Uh -huh. El quilombo es que el abuelo le tocó cuidar a los pibes. Por los pibes me, acuerdo, me refiero a, a Tommy y a Carlitos. ¿Carlitos? Carlitos está todo el puto día ahí. <laughs> Carlitos no tiene casa. No, mal. <laughs> bueno, básicamente se trata del abuelo queriendo impresionar a esta antigua amante, de Amalia. Eh, se pone un peluquín y, e intenta fingir que no tiene nietos, cosa que no entiendo porque, a ver, tienen 80 años los dos. Es como medio poco difícil que te quede algo de. Sí, sigo siendo un soltero codiciado ya. <laughs> <laughs> ya es complejo. Sí, sí, sí. Bueno, el capítulo bueno trata de eso: del de abuelo intentando ocultar a su nieto, a, a esta exnovia que intenta reconquistar o al menos volver a tener una cita. Y nada, no, los chicos escamándose y dejándolo en, eh, exponiéndolo. Otro personaje que también conocimos relacionado con el abuelo es la tía Miriam. El que En el capítulo que es justamente se llama la tía Miriam, <laughs> es bastante simple: ¿quién sería? Sería la angélica del ¿De abuelo. <laughs> Exactamente, es la prima traviesa que de chico lo hizo sufrir las mil y unas y aparentemente ahora, 80 años después, sigue resentido. Sí, sí, sí. Y los chicos le dicen la hormiga, por, por alguna confusión de... Bueno, se juega mucho con esto, con la confusión de palabras de los bebés. Sí, sí, creen que es una extraterrestre, una hormiga extraterrestre. Bueno, y claro, y la, la, la tía termina siendo como una angélica, eh, ellos terminan asustándose de ella, pero al final se reconcilia con el abuelo en un momento confesándole que era su primo favorito. Y termina todo bien. La que no le gustaba mucho la visita era Didi, porque la tía Miriam le había le confundiendo el nombre. <laughs> le decía Vivi, DD. Y la había criticando también. Sí, también. Vendía a representar una suegra, cosa que no tiene Didi, por eso se sentía tan, eh, tan invadida. Es verdad, no tiene suegra Didi, ese es un buen punto. El que sí tiene suegros es Hugo, porque tiene a Boris y a Minca, otro personaje que... Estuvieron desde el primer capítulo, Boris y Minka. Son menos recordados. Sí. Son mucho sí, menos sí. recordados. Ellos representan a la colectividad judía, si se quiere, porque son medio inmigrantes de Rusia, se supone. Nos llegan a dar a entender. Hay un capítulo donde eh, las, do, las dos parejas Pickles, Carlota con Julio y Didi con Hugo, se van un fin de semana de descanso. Vamos a decirlo así. Y dejan a Angélica y a Tommy con, con los abuelos Boris y Minka. ¿Por qué no puedo ir contigo, papá? Nena, me encantaría llevarte, pero mami y yo necesitamos estar solos para... para... Um, comprarte regalos. Pero no quiero quedarme en casa de los viejos. Re china y huele raro y no tengo nada con qué jugar. Ay, es solo por unos días, mi amor. Pero no tienes telecable. Sí, nada, resulta que son amigos, son, son unos viejos que no tienen ni siquiera tele ni nada. Y en una casa vieja y con olor, dice Angélica. Y Angélica termina rompiéndole todos. Eh, ellos esconden todas las cosas de, de porcelana que tenían. Y Angélica y Tommy terminan revisándole el desván donde descubren que tenían un montón de juguetes y qué sé yo. Eh, y los viejos, mientras tanto, lo, lo buscan a ellos. Y hay un momento muy gracioso. En el que la abuela Minca le dice a Boris, busca a los nenes. Y el viejo va afuera y dice, acá los encontré. Y eran unos nenes que nada que ver que encontró ahí afuera. Sí, sí, un, unos random cualquiera. Nos dan a entender en realidad que este esta pareja de abuelos es como más conservadores, mientras el abuelo Lu eh, es bastante más moderno, digamos. Sí, 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 totalmente. Sí, estos son más viejos, parece, encima sí viejo que ya pasó a la antigua uh -huh. sí 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 eh, me hace acordar mucho a mi bisabuela cuando yo iba a la casa de mi bisabuela también pero sí tenía tele mi bisabuela en realidad no eran tan así pero yo sentía también que era como mucha la distancia viste temporal de, de, sí. de edad eh, mi mi, abue, mi bisabuela por ejemplo andaba de boina se vestía con esa ropa muy antigua en cambio mi abuelo ¿Sí? mi abuelo uh, no, usaba zapatillas deportivas hace ejercicio <laughs> Claro. Eh, me pasaba similar también con mi abuela. Yo recuerdo que todo en su casa parecía de otro, de salido de una máquina del tiempo. Eh, la heladera, la mesa, todo. Bueno, y volviendo con el abuelo, también hay un capítulo donde está en un concurso de bolos, donde tiene un viejo rival, algo parecido que eh, que pasan en las tramas de Phil en, en A. Arnold. Tiene un viejo rival el que no le puede ganar en los bolos y resulta que al final eh, era un tramposo porque tenía un tipo que le volteaba las los pinos atrás del, del agujero donde van las bolas Lo, los bebés terminan descubriéndolo porque se meten buscando no me acuerdo qué buscaba ¿Qué buscaban ellos eh, creo que buscaban el trofeo para dárselo al abuelo el campeoplato sí. ellos buscaban el campeoplato que era el campeonato en realidad claro ellos se interpretaban que era algo que se podía tocar bueno no no mencionamos también otro capítulo genial el mundo de los espejos oh, sí. que acá me encanta porque o sea, el detrón de esta trama es carlitos es básicamente es esto ahí hay... no sé si están limpiando el garage o qué es pero están mudando muchas cosas en la casa y sacan un espejo viejo y grande un espejo de cuerpo mm. eh, los chicos se preguntan qué, qué hay a través del espejo porque como que el bebé que es idéntico a ellos siempre se mueve eh, y Carlitos, verseando un poquito, dice atrás del espejo hay un mundo donde todo es eh, al revés, donde todo es igual pero diferente. Y los niños desarrollan un plan para entrar al mundo del espejo. <laughs> el cual consiste en distraer a su reflejo y aprovechar para entrar. Eh, Carlitos y Tommy logran esto, pero justamente como que es un espejo giratorio. Lo que hacen es chocar el espejo dan vuelta en el aire y caen al otro lado, por lo que ellos interpretan que entraron al mundo del espejo. Y gracias al, a la magia de los malentendidos, eh, los a personajes adultos que aparecen en esta ocasión son Didi y el abuelo, quienes están revisando las cosas viejas de la mudanza. Didi se prueba un viejo vestido que, que, que le impide caminar bien y además pierde sus lentes, por uh -huh. lo que camina como toda tiesa y perdida. Y el abuelo se pone un peluquín. Okay. Por lo cual, cuando Tommy y Carlitos entran al mundo... Entre comillas al mundo del espejo y ven a estas dos versiones modificadas de, de los adultos, piensan, no, no, sí, si el abuelo es bueno en nuestro mundo, aquí este abuelo con pelotín debe ser malo. Y lo mismo con la mamá de Tommy. <laughs> Algo de similar pasa en el episodio de que hay una fiesta en la casa de Julio y de Carlota. Los bebés están durmiendo en la pieza de arriba. Y el abuelo les cuenta un cuento medio de. No sé, un mundo, los deseos sí, y qué sé yo. Y ellos piensan que desearon algo, como que el mundo sea de alguna forma, y se, se escapan de la pieza mientras Angélica duerme, porque estaban todos acostados juntos. Y cuando salen, ven que están todos en una fiesta de disfraces, de adultos. Y ellos piensan que ven una realidad alternativa, donde Hugo está disfrazado de Tarzán, eh, Julio es King Kong, Didi es una cavernícola, y así. Sí, que incluso es gracioso porque cuando logran despertar a Angélica, la fiesta que generó este malentendido había terminado y nada. Le dice: Mira, ahí están todos los adultos, son normales. Sí, sí. Eh, porque ya había terminado la fiesta y estaban limpiando. Y, <laughs> y Angélica. Eh, bueno, el capítulo cerraba con Angélica encontrando al primo chicho disfrazado de bebé gigante. <laughs> Creo que en el baño. Sí, el primo chicho era un personaje que aparecía ahí de la nada y nunca volvió a aparecer. <laughs> que. Se supone que era un bromista y que quería ver a los bebés y que le jalen el dedo. Algo muy... <laughs> bastante extraño. Sí, y en un momento está muy bueno el chiste de que Hugo y Julio están vestidos de uno de Tarzano y otro de King Kong y discuten a ver quién es el rey de la selva. Y Julio, que es un forro con el hermano, lo termina dejando afuera de la casa, de la fiesta de disfraces. Eh, y Hugo hace todo para entrar y lo agarra a la policía hay mucho de esto de, de Hugo versus Julio en este capítulo, sí en el capítulo de la caja que ya mencionamos hay un chiste donde le pregunta a Hugo ¿recuerdas tu primera caja y Hugo dice sí, era una caja de zapatos que convertí en su marino, Julio la destruyó <laughs> sí hay mucho de, hay mucho también de en el capítulo de los bolos también justamente, Julio quiere aplicar la filosofía de del, del Yinjang con los bolos y, y Hugo medio que se la critica <laughs> Eh, también en un momento. En un, hay un episodio que se llama Los Reyes del Golf. Donde, en realidad en inglés se llama La Montaña del Helado. donde Julio y Hugo van a, a jugar al golf. Ellos compiten, qué sé yo, eh, y hay un, el chanta del dueño del lugar, medio que tiene todo arreglado para que nunca gane nadie. Y los bebés buscando esta montaña de helado gigante, que era una de las. uno de los hoyos temáticos, digamos, era una montaña de helado. Ellos piensan que es una montaña de lado de verdad. Y se meten adentro y sacan todos las... los papelitos que había adentro que no dejaban que nadie hiciera uno de ellos. Y después terminan ganando todo. <laughs> no, no tenemos que olvidar el capítulo de Hugo, el de Ugin. Es tremendo. El de Ugin. Sí, sí, sí. Esto, bueno, básicamente era Hugo que daba a cargo de cuidar a los niños. Todos los demás los seguían. Mientras él estaba intentando probar un nuevo experimento un nuevo invento suyo, eh, el cual iba colgado del techo, o sea, se subió al techo para colgar, creo que era una especie de, de, de cosa, máquina del clima para predecir el clima, pero con forma de pato, algo por el estilo. Eh, y se cae, se cae, y se golpea la cabeza y mágicamente comienza a entender a los, a los bebés. Y sí. no solo eso, sino que él cree eh, ser un bebé, cree ser Ugin. Es gracioso esto de que Hugo pueda hablar con los bebés de repente. Es como que, ¿qué onda la lógica? Más de una vez se nos da a entender que los adultos no entienden nunca a los bebés. ¿Por qué Hugo lo entiende acá? ¿Qué pasó en la realidad para que para pueda hablar con ellos? La magia, la magia del golpe en la cabeza me encanta. Sí, en un momento termina actuando como un bebé, se hace amigo de ellos y habla con ellos y en un momento Tommy empieza a extrañar a su papá. Y Wii no puede hacer nada al respecto. Intentan transformarlo. Eh, empieza a tratar de transformarlo en un adulto, pero no puede. Y llora y todo. <laughs> Hasta que en un momento, bueno, lo hacen caer de, de, de arriba del techo y se recupera. Eh, y lo más gracioso es el final que llega Didi, que no estaba, y lo ve a Hugo vestido con una sabana de pañal. <laughs> ya tiene amor. Ahora voy, linda. ¡Volvió a ser normal! Hugo, qué haces con esa sábana como pañal? Eh, eh, espero que haya tenido algo arriba de esa sábana. Abajo de esa sábana, digo. Espero que no haya necesitado un cambio de pañal. No, espero que no. Eh, otro episodio así medio con, con los adultos es cuando se pelean la familia Pickles con la familia de Bill. Eh, buenísimo que están jugando al, al dígalo con Mímica a, a las charadas, creo que le dicen a los Padrinos Mágicos eh, eh, los equipos eran Ulises y, y Hugo y um, Betty y Didi y nada, no. bueno, convierten un, una pequeña discusión por un juego trivial en una discusión eh, se terminan peleando y no se vuelven a hablar que, que es lo que pasa, queda Carlos en el medio, y bueno, los niños obviamente no pueden jugar, o sea, Carlitos y Tommy no pueden jugar con Billy Sí, o por lo menos Tommy, porque Carlitos puede ir de casa en casa, como en un momento lo llevan. Claro. Sí, y todo se termina arreglando con Carlos, haciendo que todos vayan al parque al mismo día. Los bebés se juntan y se escapan. Y todos se terminan uniendo naturalmente para encontrar a sus bebés. Y, y así se medio que olvidan sus diferencias y. Se van a tomar café, como siempre hacen. Eh, está muy buenos episodios, sobre todo las peleas que tienen, las discusiones que tienen los adultos. Sí, eh, eh, que Ulises no puede, no, no puede adivinar una, una simple película. Eh, <laughs> eh, me encanta la pareja de Ulises y, y Betty. Sí, sí, es genial. Es. Hay otro episodio que olvidamos mencionar, que, que es el único capítulo dedicado a los gemelos en esta temporada. Es verdad, eh, que al fin juntos se llama. Al fin juntos. Acá Didi se la manda porque directamente le, le plantea a Betty que no es saludable que los niños pasen tanto tiempo juntos. Que necesitan tiempo para eh, desarrollar su individualidad. <laughs> y por eso le propone una tarde cuidar a, a Lily. Y Betty se va a quedar una tarde sola con Philly. Esto coincide con que ellos estaban discutiendo sobre no me acuerdo qué cosa. Aunque quién iba a jugar primero con, sí, rectarte, sí, con, con un Rectarpe de peluche. Eh, y nada como que se pelean los gemelos y no quieren estar cerca uno del otro durante cinco minutos sí, sí. y es como que se empiezan a extrañar eh, en un momento y entonces lily que estaba con carlitos y con tommy salen a buscarlo y se cruzan para la casa de para la casa de los devil mientras Philly al mismo tiempo se escapa y va a la casa de tommy <laughs> y es una escena muy loca donde bueno eh, Medio que la, las madres piensan que Philly es Lily, que Lily es Philly, y se terminan encontrando sí. al final. Y como que no, nunca se dieron cuenta de que se fueron los nenes. <laughs> Ese es el tema. Philly flasha que Philly que se había comido a Lily, no, no me acuerdo bien por qué. Y Lily no me acuerdo qué piensa cuando llega a su casa y no ve que, está, que no está Philly. Sí, no me no acuerdo, me acuerdo qué bien, piensa. pero es toda una confusión. Eh, un, un episodio muy, sí, de, fue todo fue una muy confusión. divertido eh, hablando de esto de la individualidad y de, lo, y de lo de la psicología que le encanta a a Didi en un momento puede invitar a, a, su, a su psicólogo de cabecera ídolo. A su ídolo que es el doctor Aquilino a su casa en el episodio Aquilino viene a cenar o algo así eh, porque estaba en la escuela dando autógrafos dando una charla y lo invita entonces cae el doctor y medio que es un chanta. Eh, no sabe aplicar nada de lo que él tanto promueve, que es como criar a sus hijos, porque ni siquiera tiene. Eh, y medio que en un momento él queda solo con, en la casa, porque Hugo y, y el abuelo se quieren escapar a jugar bolos justamente. En un momento Didi lo sale a buscar y él queda solo en la casa, sin saber que están los bebés todavía. Porque los bebés se ven escondidos. Y él empieza a comer de la comida, se pega un baño de, de, de esponja. Y en un momento los bebés se le largan a llorar porque, porque lo ven ahí. Ellos, en realidad los bebés están obsesionados con él porque piensan que él es una mami. Eh... Siempre Didi. Y Carlos eh, les hablan sobre Aquilino todo el tiempo para ser grandes fans. Y por eso dice, siempre escuché que mi madre lo nombra y nunca supe que es. <laughs> claro. Pero ahora entiendo, es una mamá. Eh, en un momento piensan que es una mamá nueva para Carlito, dice. Eh. <laughs> Muy gracioso. <laughs> Carlito dice: no me agrada como mamá. Tiene muchos pelos. <laughs> eh, y nada, el capítulo se resuelve con. Aquilino no sabe cómo hacerlos para llorar en realidad porque es un inútil. Pero. Eh, cuando él se larga a llorar y los bebés cuando lo ven llorar lo consuelan jugando con él y todo se resuelve. Aunque me encanta el, el final cuando llegan todos, lo ven de bata Aquilino <laughs> y dice, esa es mi bata, dice Hugo. Sí, sí, sí. Eh, me me causa mucha gracia que el mayor, ¿cómo decir?, logro de Aquilino es, bueno, que alguien lo invite a comer y poder comerle todo. Sí, sí, sí. O sea, <laughs> se supone que nada, es un escritor reconocido, de teneguita para parar su propia comida. ¿Qué? O quizá la fanan todos, no sé. Es, es muy gracioso igual. Eh... Sí, es buenísimo. Eh, no quiero dejar de lado a Carlota, porque Carlota también es un personaje, la mamá de Angélica, que se nos presenta en, en esta temporada. Primer, la primera aparición es, es en el especial de Navidad, que ya hemos hablado del especial de Navidad en el Arnoldo pero ¿vos te acordás de cómo era más o menos? Eh, no, la verdad no me acuerdo. <laughs> bueno, tal especial de Navidad que... Los niños tienen sus versiones de Santa Claus y medio que tienen miedo de Santa Claus. Y en, para hablar de Carlota, ella aparece en el episodio por primera vez y Hugo le dice, qué bueno que pudiste venir con nosotros, Carlota, después de... y no te fuiste a trabajar. Y ella le dice, sí, bueno, ya sabes, es Navidad. Como dando a entender que ella siempre estuvo todo el tiempo trabajando y por eso nunca aparecía en la serie. Que básicamente Angélica adulta, pero es una empresaria, es una mujer que está abocada al trabajo, básicamente la segunda aparición que tienes en la boda del hermano de Didi que es otro episodio que es muy gracioso porque se casa el hermano menor de Didi que se llama Ben con Elena que son dos personajes que vamos a ver más adelante en la serie como los tíos yo me la jugaba de que no volvieran a aparecer pero vos escarbaste en mi memoria y me di sí, cuenta sí. que sí que sí a son como los tíos inexpertos en ser padres que quieren serlo eh, bueno en este capítulo es cuando se casan conocemos que, que tiene un hermano menor Didi, y que nada, ellos están ahí para acompañarlo, van a la boda, y Elena no aparece en la boda, es como que <laughs> se escapa. Mientras tanto, Tom y Carlitos buscan el pastel en realidad para comerlo, y la encuentran a ella, y se encuentran todos, y él al final le dice, hey, encontraron a mi novia, le dice. Eh... Y nada, y vemos también a Carlota, en moment... tiene grandes momentos durante la boda. Que ella está re en la boda, pero también está hablando por teléfono con los empresarios. Mira, Jonathan, creo que podemos venderle a Mackenzie, pero ya Maguchi es otra cosa. Espera, perdón. ¿Tienen fax aquí, joven? Mami, ¿me veo bonita? Claro que te ves bonita, amor. No, Jonathan, le hablaba a mi hija. Sí, tú también te ves bien. Y de Angélica, episodios así, bueno. Tenemos los episodios que mencionamos de Susie. Hay uno donde Angélica se va de su casa, eh, que es así: mira, eh, la reta Julio y ella, por pendeja malcriada, se escapa y se va a vivir el jardín de, de, de los, los picos, de, de los tíos. Los bebés saben que ella está ahí, pero nadie más sabe que está ahí. Y ella termina viviendo en la casa de Firulais y se da cuenta de que nadie la extraña. Y justo está el padre de ella ahí tomando café con, con, y lo ve por la ventana y entra llorando. Y Julio, Julio nunca supo que se había ido <laughs> Hay otro donde eh, Le compran un juego de magia Y piensan Y ella piensa que hizo desaparecer a Lily Cuando en realidad Nada, la, Lily se había escapado por la caja Como el episodio de Arnold Que lo meten en una caja, hace como que desaparece Y se sale por atrás Y los niños comienzan a pensar que Encuentran una mariposa y asocian que la convirtió en mariposa <laughs> Sí, sí, sí eh, pero nada, al final no era, era todo un malentendido y la terminan castigando, mandándola a cestear. <laughs> es muy gracioso que la manden a dormir si está eh, como castigo. Sí, ese es un castigo de Didi en sí, sí, sí. Eh, Pero sí, eh, medio que Julio es, la tiene recontra malcriada como hija única. Eh, como hija única de alguien con mucha guita. También, sí, se ve que son un poco más acomodados que los Pickles, que, el, que Didi y Hugo. Sí, Julio es un empresario y Carlota es una super empresaria. Sí, no, Julio es contador, creo. Se más. Va, siempre está haciendo papeles, digamos. Bueno, y también exploramos en un momento la familia Pickles. Creo que van al campo ellos también a conocer a su familia. Tienen una reunión familiar. Sí. Eh, Esta grande de tíos, tías por todos lados. Se me difurca un poco acá la, la familia Pickles. Porque, eh, nada, está el abuelo. Eh, tenemos a su prima, la tía Miriam. No vemos a ninguno de esos. Así que tengo que pensar que, que son... Se deja bien claro que son todos apellidos Pickles. Uh -huh. eh, pero que tengo que pensar que son todos primos, hermanos del abuelo, no, no, no se entiende bien. Para empezar, el abuelo se hace el boludo cuando están viajando en tren, no se baja en la parada y se queda, y se pierde la reunión. No tenía ni ganas de ir. Eh, me parece que son nada, eh, que los perros son hermanos. Esos son los hermanos de... Él. <laughs> como como, como, como los de Simpson. Sí, sí, sí o los eh... simuladores con casados con hijos, Betunes primo de, de Fatiga <laughs> sí, mal, mal. cuestión que, que crean esta reunión familiar, Tommy no entiende que es la reunión familiar y Angélica lo que le dice que es un evento donde los padres dejan a sus hijos para que otros adultos los agarren y se rellenen. que en un momento le dice de forma muy mandana no volverás a ver ni a tu papá ni a tu mamá ni a tu estúpido perro nunca más y bueno, eh, Tommy co sí, sí. conoce a todos sus primos, a todos los otros bebé Pickles, eh, que son básicamente rediseños de Tommy, es un, hay un Tommy con, con peluca que es una, niña, una nena, un Tommy con pelo y campera de cuero, un Tommy campirano, un Tommy de tres años, porque es gordito y más grande, y nada, son ellos, Tommy les, les explica qué que es la reunión familiar y cómo tienen que escapar para encontrar a, su, a sus padres. A Angélica se la llevan eh, los adultos y en un momento queda a cargo de, de una pareja de, de parientes que parece que le dice que se la van a llevar y hasta a mí, ella misma se cree que, que, que la reunión familiar es un lugar donde los, los padres abandonan a sus hijos. Eso es algo que sucede bastante seguido: de que Angélica inventa algo y le termina saliendo al revés, como que ella se termina creciendo lo mismo que inventó. Mencionaste a Firulá y también tiene sus capítulos. Hay uno donde. Eh, está todo sucio y bueno, contratan una, una peluquera que es media chanta, que es medio europea del este, así, y, y nada, los chicos piensan que ella es la estaquista, que en realidad es la estilista y ella piensa que lo van a saquear a la Firulais, y terminan saboteándole la, la, la limpieza del perro, y ella los termina corriendo a ellos, y Didi lo descubre, y la reta, eh, y nada. Y hay otro también donde... Ellos ven un programa de un perro maravilla que habla y quieren que Firulais hable. Y Angélica se aprovecha de esto con un walkie-talkie y se lo cuelga a Firulais y hace como que ella es Firulais hablando. Y, y, le pide, y le pide cosas como galletas y esas cosas. Nos bueno, nombramos la venta de garage. Ah, la venta de garage. Eh, otro, gra otro gran episodio. Eh, el final de ese es tremendo. A mí me encanta, a mí me encanta. Eh, el capítulo iba de que, bueno, los adultos están organizando una venta de garage para deshacerse de todas las cosas que les sobran, algo chanqui se ve. Y bueno, los bebés, en, por primera vez Angélica les explica bien qué es una venta de garage. Dice, sacan cosas, cosas viejas y las venden. Y los niños y interpretan, bueno, vamos a ayudar a nuestros padres porque hay muchas cosas que nos sacaron y que siempre estuvieron, que son los muebles de la casa. <laughs> los niños usan, logran llevar un montón de cosas útiles, como el estéreo de, de Hugo, qué sé yo, afuera, y por confusión, no sé, el abuelo ve un reloj de Didi, eh, una chica se lo pide comprar, y el abuelo dice ah no sabía que Didi lo quería vender. Bueno se habrá decidido y lo vende. Pasa lo mismo que con un traje de Hugo, creo. Eh y le preguntan, che, ¿cuánto por este traje? Y, y Didi dice, ah, por fin Hugo se decidió venderlo, y lo vende. Mm. Y así se dan cuenta que se quedaron sin nada, literalmente quedó todo vacío. Mm. Y cuando Angélica fraguó este plan, eh, dijo, le dijo a Tommy: Te ayudo con la condición de que no digas que yo te dije esto, como si pudiera delatarlo de igual mm, forma. Bueno. El capítulo termina con que la casa del hospital quedó vacía, están. Eh, cantando ya y comiendo salchichas y hubo está enojado porque se quedó sin una mierda. A cantar mi amor, a cantar, a cantar mi amor. A cantar. Mi, de disco, mi primer mi primer intento, mi estéreo Mira, Hugo, tal vez esto no sea tan malo. Todo lo que perdimos fueron cosas materiales y volvimos a descubrir cosas importantes como la familia, el amor y otros valores muy humanos. Cierra la boca, a niña. Cantar, vamos a uh, es buenísimo. Y sí, bueno, yo lo entiendo, lo entiendo, güey. Sí, sí, sí. Eh, andás a ver cómo recuperaron todo, pero bueno. Eh, la magia de ser el dibujo animado. Sí. Hay uno también que no quería dejar de mencionar. Sobre todo por esto que trae... Esta, esta, esto de, de que Tommy tiene flashbacks por momentos de, de su temprana. De, de sus tempranos días. Hay un, hay un episodio donde se corta la luz en toda la casa, culpa de Hugo, justamente. Se corta en todo el barrio, creo. Eh, entonces los bebés van a buscar la luz. Piensan que la luz vive en el refrigerador justamente porque Tommy tiene un flashback de cuando él era bebé, que tenía dos o tres días. Y Didi va a buscar algo en la heladera y él ve la luz. Eh, y es como que es divertido que un bebé tenga flashback de, de un par de meses. sí sí Claro, no puede ir muy atrás porque más atrás no existe. Sí, sí, sí. Y en un momento, en el capítulo de las, en el capítulo del western, en un momento dice, ese Tommy es muy valiente, le dice la nena. Y Carlito dice, sí, lo conozco desde que tiene ocho días y es así. <laughs> Siempre ha sido así. No sé qué le pasó en esos ocho días, pero eh, ha cambiado para siempre sí, sí. <laughs> eh, eh, Y bueno eh, Como para ir cerrando Nombro así a la pasada Los capítulos que nos quedan sueltos Uno que van al banco Que termina haciendo escándalo Uno que Carlitos Tiene unos um, Unos, ¿cómo se llaman? Monos de mar Y los quiere liberar en la playa Y viajan a la playa y los llevan en la conservadora Reptar sobre hielo, a esta parodia de Disney o Ice, pero de Reptar. Carlitos superhéroe. Carlitos superhéroe que intenta ser un superhéroe por un día disfrazándose del Capitán Blasto. Carlitos apestosito. Ah, Carlitos apestosito que lo moja un zorrino y los adultos hacen todo por quitarle el olor. Que lo bañen en salsa de tomate. Claro, y lo que le termina quitando el olor es el no sé qué es esta mierda que cocinan los abuelos Minko, los abuelos de los abuelos de Tommy y los abuelos maternos no para de Tommy perdón el de que Tommy tiene el miedo de irse por el drenaje que Carlitos eh, lo ayuda eh, lo intenta ayudar y lo hacen gastar una una millonada a Carlos en el fontanero porque le tapan le tapan con plastilina primero el drenaje después se lo tapan con arena que <laughs> espontaneo dice te voy a cobrar extra por venir a domicilio. <laughs> a Carlos, boludo, le ven la cara de idiota, pobre, la cara de estúpido, por pobre Carlos. Pobre, pobre Carlos. Después hay uno que lo llevan a la, a la pileta para que aprendan a nadar. Eh, hay otro donde los chicos piensan que los camiones de basura se llaman Humberto y tienen que darles de comer. <laughs> y le terminan tirando todas las cosas a los es medio parecido al de la, muda... al de la venta de garage. <laughs> le terminan tirando toda la basura. Eh, y uno que está muy bueno. que se parece también a uno de Heavy Arnold, que es uno de que, que, que Angélica le salva la vida a Carlitos y él tiene que ser su chofer. Al final termina. termina Angélica salvándole la vida. Al revés, Carlitos salvándole la vida a Angélica y. Y, y está en la mano. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, una temporada, la verdad, bastante superior a la primera. Sí, sí, sí. Vamos a verlo cuando le pasemos la tercera en el próximo capítulo, pero probablemente sea la mejor de la serie. Sí. Yo le tengo mucha fe a la tercera, que va a ser la mejor de la serie en porque hay capítulos que todavía no hemos visto y están muy buenos. Eh... Posiblemente. Ahora no, no podría afirmarlo, pero. Eh, lamentablemente, si sí me acuerdo del resto, y sé que está por estas dos temporadas lo, lo sí. mejorcito. Así que, ¿qué conclusiones más o menos acá de esta? Mis conclusiones son que acá se define la fórmula del programa en sí, acá están los capítulos más recordados, acá está el personaje más recordado, que es, sin lugar a dudas Carlitos, y también, bueno, esto de que decimos de que va a definir eh, esta dinámica de la fantasía: eh, algo pasa en el mundo real, algo pasa en la imaginación de los niños. Esto es lo que más va a perdurar a largo de toda la serie. Eh, y podés elegir algún capítulo como preferido de todo esto. Bo, 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 ah, dame la chance, andá vos primero y después yo. Voy. Mm, yo A mí me gustó mucho el, el Doctor Aquilino. <laughs> Uno de mis preferidos. El, el sí. Aquilino. Yo creo que me voy a ir por La Cita del Abuelo. Ah, La Cita del Abuelo es muy bueno, sí, sí, sí. Sí, sí. La cita la es muy bien. difícil hacer un top, así que nos vamos a lavar las manos y no lo vamos a hacer. Pero ustedes nos pueden dejar en los eh, comentarios si lo ven por youtube algún episodio de estos que recuerden y que les guste mucho entonces tiago en el próximo episodio de podcast en pañales vamos a estar repasando la tercera temporada de rugrats eh, creo que tiene más o menos la misma cantidad de capítulos que tiene este uh -huh. sí 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 así que bueno eh, ha sido un placer repasar y rever todos estos hermosos capítulos algunos no los recordaba y fue muy hermoso verlos de vuelta Sí, dar una creatividad increíble. Así que bueno, nada, los esperamos en la siguiente entrega de Podcast en Pañales. Me despido, yo soy Frank. Eh, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima entrega de un Podcast en Pañales. Yo soy Tiago y nos vemos la próxima. Un momento. Ya sé qué es lo que va a pasar. Lo mismo que pasa siempre que haces una de tus locuras y yo digo que no es buena idea. Primero dices que tenemos que hacerlo. Sí. Luego yo digo que no podemos y tú me das un montón de razones por las que hay que hacerlo y yo sigo diciendo que no, sí. Y luego al final insistes de todas maneras, sí. Entonces, ¿por qué no nos saltamos todo esto de una vez y vamos por el papel?